Quiero decir que la Comunidad de Madrid, como toda España, sabe todas las capacidades que tienen las Fuerzas Armadas y esa voluntad de servicio que tienen. Yo puedo decir que hasta la fecha, más allá de las declaraciones públicas, eh, que son muy importantes, las declaraciones públicas, pero... La petición formal que ha habido ha sido la relativa a los rastreadores militares. Los rastreadores militares se nos pidieron eh, hasta el momento 150. Hoy se han incorporado también 60 miembros más del Ejército de Tierra para realizar esas operaciones de rastreo militar en la Comunidad de Madrid. Y nosotros estamos esperando, ayer hubo una reunión en la que asistió la, el delegado del Gobierno, en la que se hicieron unas propuestas genéricas. Se nos ha dicho que hay que esperar hasta mañana a ver si en función de las nuevas eh, medidas que tome la Comunidad de Madrid, pues hacen falta más o menos medios. En el mismo momento, aunque se nos mmm, digan las peticiones concretas, igual que se nos dijo respecto a los arrastradores militares, nos pondremos en marcha.